Hola muchachos de Sadako Producciones, en esta oportunidad yo, su flautista, Miller Daco, les vengo con una canción llamada, bueno, no es llamada, es el opening de una de mis series favoritas llamadas DNA, o sea, DNA 2, DNA 2. Y bueno, pues este es el opening, no voy a hacer la interpretación como siempre la acostumbran a ver. Puesto que como ya me pasó en un video anterior que me tocó subirlo a mi página oficial, por copyright de YouTube, por el copyright, pues me bloquean estas canciones que pongo de fondo. Así que simplemente la interpretaré con mi flauta. Y bueno, vamos a practicarla primero si les parece. Y bueno, voy a explicarles algunas notas. Esta nota ya la deben conocer. Tapamos siempre el huequito de atrás. Esto es si, esto es la, esto es sol, esto es fa, esto es mi, esto es re y esto es do. Estas son las notas normales, las que yo conozco, pero hay algunas que me tocó investigarlas, puesto que esta canción lo pide. Pide algunas notas que son raras. Así que vamos a aprenderlas. Como por ejemplo, do sostenido. ¿Cómo se hace el do sostenido? Como si estuviéramos haciendo un do, pero acá en estos dos huequitos hay unas flautas que tienen dos huequitos, así que si no tienes una flauta que tenga estos dos huequitos acá, no vas a poder interpretarla o te va a sonar feo. Tapamos solamente el hueco grande y dejamos esto. Eso es do sostenido, o sea, do y numeral. Yo digo do sostenido, do numeral. Bien. La siguiente nota es re octava. Re octava, que es así. Re octava. Esto es un do octava, re octava. ¿Sí? Solamente quitamos el de abajo y haciendo este dedito acá, como en un la, y acá no hay nada. ¿Bien? Eso es re octava. Ahora, fa sostenido. Esa ya la conocíamos también de pues, Naruto. Acá dejamos como si fuéramos a hacer un mi, pero quitamos. Ah, no, mentiras, como si fuéramos a hacer un re, pero quitamos simplemente el dedo de fa. Y esto es un fa sostenido. ¿Qué otra nota así rara? De octava sostenido. No se asusten, esta nota es supremamente sencilla. No es que el nombre súper grande diga, oh, eso es, debe ser muy complicado. No. Es como si estuviéramos haciendo un la. Pero soltamos el dedo de abajo. Así. Esto es dos octavos sostenido. Bien. Mi octava. Tapamos medio huequito acá. Atrás. Tapamos medio huequito y hacemos un mi normal. Y eso es mi octavo. Bueno. ¿Qué otra nota rara, rara? Ah, si bemol. Si bemol la hacemos de esta manera. Bien. Como si estuviéramos haciendo un fa, pero quitamos el dedo de la y también el tapando el hueco de atrás y listo. Creo que esas son las notas raras y vamos a dar comienzo pues a esta guía. ¿Les parece si lo hacemos por por párrafos? Disculpen. Lo hacemos por párrafos y a medida que vamos practicando despacito, vamos aprendiendo y cogiendo más rápido las notas. Así que vamos pues con el primer párrafo. Ya, listo. Otra vez, otra vez. Bueno, repitámoslo otra vez. Voy a hacerlo más despacio. Listo, eso es el primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. Ese es el segundo párrafo. Repitámoslo otra vez un poquito más rapidito para que
vamos cogiendo velocidad. Otra vez. ¿Listo? Vamos con el tercer párrafo. Vamos con el cuarto párrafo. No, bueno, repitamos ese tercer párrafo. No, ¿cómo era? Ah, ya, listo. Ya le cogí el ritmo. Es que al repetir se me va el ritmo. Ay, otra vez se me olvidó. Ah, ya. Listo, vamos ahora con el cuarto párrafo. Repitamos ese cuarto párrafo. Bueno, vamos con el quinto. Bueno, creo que ese no lo vamos a repetir porque es muy corto y vamos pues con el coro que es más largo. Este lo voy a hacer lento y para que lo cojan porque es todo completo y vean que a la segunda vez, en el segundo bis, o sea, repetimos después de la estrellita, tenemos que hacer otro final. Así que mírenlo. Ahora viene el bis, la repetición, otra vez. Y listo, eso es todo. Así que vamos a tocarlo todos una vez más y esta vez ya más rápido. Bueno, muchachos, y eso fue todo aquí en Practicando con Flauta y pues con Sadako Producciones. Espero les haya gustado y pues denle al like, a favoritos, comenten, suscríbanse ahí arriba y pues nada. Por la fanpage, si quieren, me envían inbox y cualquier canción que tengan, yo intentaré con mucho gusto practicarla, sacar las notas para que ustedes sean unos buenos músicos. Bye.